¿Cuáles son las mejores competiciones que recuerdas? A nivel profesional, el más recuerdo fue, por ejemplo, Praga. Sí. O sea, que clasifiqué para Olimpia, tío. Sí. ¿La disfrutaste? La disfruté, no es que la disfruté, pero que... ¿Sabes que ya vas a la Olimpia? Sí. No, no, fue eso, brutal. Y eso fue... Estoy flipando, ¿no? Coño, vaya al mejor campeonato del mundo, neno. Que Steve Weinberger le dé ganador, que es el juez principal de Olimpia, es en plan, hostia, vamos a la Olimpia, y encima vamos, habiéndonos dado primer puesto, el juez principal de Olimpia. Es que no es moco de pavo. Sí, sí, sí. No es moco de pavo. Encima Ángel iba sin expectativas, sí, porque tuvo un problema con la puesta a punto. Se olvidaron unas cosas. Se olvidaron los diuréticos, no pasa nada. Y imagínate, una puesta a punto sin diuréticos, pues no, él toma muy poquito. Pero claro, ese poquito te hace soltar ese pelín de agua, sí, sí, que sin tomarlos, pues no la sueltas. ¿Y no conseguiste nada? Entonces, ya te digo, yo creo que es la peor puesta a punto de Ángel de... La puesta en escena, tío, yo creo que de las peores, tío. De que no se le pillara Ángel ese duro, sí, duro. Y ahora sí hicimos racatunga. Que encima el que quedó segundo era de la casa. Vaya, uff, y este tuvo una con él por Instagram. Vaya, yo le dije, te voy a matar, maricón. luego, casi me llegó por puntos a Olimpia. Yo le dije, ya no vamos por allí, que es clasifica por mierda de puntos. Y nos lo cruzamos en las escaleras y en las escaleras mecánicas, y yo se lo hacía que así, yo mirándole, y el otro aquí, mirando por suelo. ¿De Estados Unidos? Mira, claro, de Estados Unidos. No te había de Marcelo subiendo las mecánicas. Y luego, Ángel le volvió a ganar en... aquí en Alicante, ¿no? ¿Fue? Sí, sí. En un campeonato en Alicante, no sé dónde, le volviste a ganar. O en Rumanía. O en Rumanía. En Rumanía le volvió a ganar. Y el pavo me vino a mí y me dijo, enhorabuena. Sí. Tiene la mano y todo. Tiene la mano. ¿Sí? Y yo le hice... O sea, le hice así la espalda, pero... pero que me sintiera, ¿sabes? Que me sintiera. Se bajó los pantalones, pero muy sí. Bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, eso, Praga te quedarías con Praga, ¿eh? El tío es que por Instagram... Sí, pero sí, que por Olimpia, bro. Tú puedes tener tan mal perder que... O sea, tú eres un profesional. Tú eres un profesional y no puedes hacer estas cosas. El tío cogía, como un niño pequeño, subía fotos suyas y de Ángel, las ponía una al lado de otra, va ganado, no sé qué, no sé cuánto, rollo así, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, yo le decía esto, maricón, maldito perdedor, imagínate. Y luego decía, decía que trucaba yo las fotos, ¿no? ¿Era el mismo? No, ese fue el Patrick Tour, que Patrick Tour photoshopea la foto de sus... Atletas. De sus atletas. Y yo le dije, chico, ¿por qué no subes un vídeo que solo haces que subir fotos de retocadas? Porque subí al Nicolás, sí, eso le dije yo. Como Federico Guevara, no Ángel Calderón. Ángel Calderón, ¿qué coño tiene que ver aquí? Y me coge y me dice, sí, como los filtros que le mete tu amigo, los filtros, ¿sabes? A filtros. Sí, me pasa una foto que la había subido yo y la había puesto yo el filtro. Que salía yo sentado atrás en el espejo de Gold Gym. Sí, me acuerdo de esa foto. Pues esa foto, se ve que nota. Imagínate, para perder el tiempo en una persona que te está diciendo eso. Supuestamente el Patrick Tour, que es en plan... Claro, pues imagínate, un desastre, tío, es un desastre, tío. Hola, tío. Un desastre. Qué pasada, tío. Solo hace que photoshopear, es un experto, ¿eh? De hecho, me he dado cuenta de que muchos atletas suyos ni comparten las fotos que él sube, de la vergüenza. Ah, ya. ¿Sabes? O sea, ha subido fotos de Keone que dices tú, pero ¿dónde vas, sí, hijo de puta? Le pone la cintura así, los hombros así, pero ¿dónde vas? No, tú sabes lo que nos pasa. Y que one ni compartir las fotos. ¿Por qué no haces eso? Te da vergüenza. Te da vergüenza porque sabes que la gente te va a decir, no, ¿sabes? Imagínate. Y luego ves en Olimpia y es otro, ¿eh? Claro, otro. ¿Al qué? Otra persona. O sea, no tiene nada. Ahora sí, el Keon, yo pienso que... No, pero digo, las fotos subidas de Patrick, sí, sí, no sí, las de Keon. Keon las sube con su filtrito, pues bueno, como todo el mundo, claro. Como todo el mundo. Pero el otro es que la retoca, le quita cintura, le ensancha los hombros, le ensancha las piernas. Y luego dice, pero ¿dónde vas, hijo de puta? Eso no lo entiendo, tío. Hostia, que esa es otra, el Keon se pidió un mosqueo este año al entrar en el Top 5. Ah, porque se me acuerdo la coreo, ¿no? Ahí diciéndole, sí, que estaba sellando la coreo con los cascos. Sí, 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 sí. En el backstage, nano. Digo, ¿pero dónde va el gordo este? ¿Cómo iba a ser el culo y el femoral? Y lo llama borrado, nano. Y cogen y le dicen, no, tú no estás en el Top 5. Y le pago. ¿Cómo que no? Dame la lista. ¿En serio, eh? Sí, sí. A la de la organización diciendo que le diera la lista para ver que no estaba ahí. O sea, para que os entendáis, solo el Top 5 hacía la coreo. Claro. Y estaba en plan... Topicado. Estaba topicado. Topicado.
Estaba todo enseñando en el backstage, estoy ahí con los cascos, posando todo el rato de rodillas, tal. Y digo, jódete. Y luego otra competición que disfruté mucho fue en Portugal, tío. La que me compararon con Chopin. ¡Oh, qué brutal, tío! Aquella fue también terrible. Mira, yo estaba ahí, los pelos como escarpias, tío. Terrible. Con Chopin, ¿eh? Porque pelos como escarpias. Venía a hacer un quinto también, en el Verónica Gallego, aquí en Alicante. Sí. El primer pro que cuarto. Se hizo, o cuarto. Cuarto. El primer pro que se hizo en Alicante y quedó por delante de Ignacio Zamorano. ¿Serio, eh? Sí. Y allí fuimos, y al fin de semana siguiente era Portugal. Portugal. Y Ángel quedó tercero con Nicolás Bulloy. Y primero Chopin. Y Chopin. Y, tío, espectacular. El tema de Chopin fue acojonante. Porque estábamos en el backstage, tú igual te lo encontrabas cruzándotelo, saliendo de una puerta o tal, y el tío te saludaba. Sí, todo. Tío, un tío súper educado y súper, tío, impresionante. Y estaba Javier Ramos, que es el preparador de Fingir, de Cebomba y toda esta peña, ¿no? Y claro, yo estaba ahí en el backstage y me dice, perdona, ¿puedo venir? Esto es Javier Ramos. Sí, hombre. Sí. ¿Puedo venir? Sí. Me dice, ¿cómo lo ves? Chopin. Chopin con 25 kilos parecía un muñeco. Escucha, impresionante. Sí, ¿cómo lo ves? Estaba flipando, ¿eh? ¿Cómo lo ves respecto a su última competición que compitió San Marino el año pasado? Y digo, mejorado, la cintura más metida. Exagerado. Está tremendo. Estaba increíble, ¿no? Increíble. Parecía que pesaba 120 kilos, ¿no? Y dio con el chándal 94, 95, con el chándal puesto. Y canadiense tuvo que dar un calzoncillo para dar el peso. Sí. Canadillas. ¿En serio? Canadillas. No sé, tío. Muy bueno. La verdad que lo de Praga mola. Es que, tío, la clasificación para la Olimpia no se jode. Ese momento. Te quitas un E. Ya estás. Ya estás ahí. Estás donde todo el mundo quiere ir, ¿eh? Joder, tío. Encima, como que vas a representar a tu país, tal. No sé, es tan boom, tío. Hombre, lo de representar a tu país, sí, vas por España, pues como eres español. No, pero me refiero un poco más a nivel de la gente española que está pendiente de ti. Ahí. No, porque realmente en Olimpia parece que no hay colores. Y aparte que... Da un poco igual que de qué país seas. Eso es. Se asúa, ¿eh? No pones sacan... Spain de milagro al principio. No te sacan en el periódico de tu pueblo. No, sí, pero porque al final la gente del culturismo como está pendiente de ti esos días, ¿sabes? Simplemente. Sí. Y están todos, además se vuelca, ¿eh? La gente. No, exagerado. Este año, por ejemplo, este último año, exagerado, ¿eh? Yo lo hablé con Pablo el otro día y yo pienso que vienen años muy buenos. Muy buenos. En español, ¿eh? Muy buenos, tío. Que yo pienso que se va a empezar a ir a la Olimpia mucha gente. Mucha gente. Tío. Y va a estar bien. Fede está suscrito a los viajes a la Olimpia para toda la vida ya, cabrón. Hostia. ¿No? Yo no lo pierdo, o sea. No, tú estás siempre, tío.